descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. Espada entre las nieves. PT1 Interés Chne paseaba de un lado a otro frente a la sala de emergencias. Su hermana pequeña Weiss, una niña de 14 años sin apenas entrenamiento en combate, acababa de ser secuestrada. Sin embargo, esa no era la razón por la que caminaba de un lado a otro, la habían encontrado y estaba a salvo de cualquier peligro. No, el motivo de su preocupación era por quien la había encontrado y salvado. Era un joven de su edad. Apenas tenía 17 años y fue encontrado desangrándose con cientos de espadas atravesadas por todo su cuerpo. A pesar de esto, luchó y mató a un grupo armado de radicales del grupo activista Faunus conocido como el Colmillo Blanco. Eso había sido hace apenas unas horas. Actualmente, el adolescente estaba en el mejor hospital de Atlas, para ser tratado por sus heridas. Ejem, señora Schnee. Sonó la voz de una enfermera, haciéndola detenerse donde estaba. ¿Sí? Preguntó mientras giraba para encarar a la mujer obviamente nerviosa. Winter sabía muy bien lo intimidante que podía ser, pero por el momento tenía que conocer el estado del adolescente. Ve bueno, el niño ya no está en peligro, de hecho nunca lo estuvo, tartamudeó la enfermera. Explicar. Ordenó con una ceja levantada. Ese sí, por supuesto. Ve ves esas espadas en su cuerpo, eran, parte de él, parecían crecer de su misma carne. La enfermera le dijo. Winter la miró como si se hubiera vuelto loca. Esa es la cosa más ridícula que he escuchado. Exclamó Invierno. Es cierto. Intervino una voz masculina, esta era del médico que había llevado al niño a operar. ¿Pero cómo? Winter exigió saber. El doctor y la enfermera se miraron antes de volver a mirarla. No estamos seguros de cómo, pero, esas espadas se crearon a partir de aura. Cuando extirpamos quirúrgicamente una, se desvanecieron en motas de aura, y las heridas debajo de ellas, tenían miles de cuchillas más, y cerraron la herida por completo. Explicó el médico. ¿Su propia aura le hizo eso? Winter preguntó con horror. El médico asintió. Sí, también hicimos un examen de aura, y el niño tiene el tamaño de aura más grande jamás registrado. Pero eso no es todo. La forma en que su aura se mueve a través de su cuerpo es única. Completamente diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes. Él dijo. Explicar. Por supuesto. Para empezar, su aura está, en una palabra, internalizada. ¿Qué? Winter preguntó confundido. Quiero decir que su aura no produce un escudo o una barrera como todos los demás. En cambio, parece fluir a través de su cuerpo en canales, como un segundo sistema nervioso. Explicó el doctor. Winter pareció sorprendido por el descubrimiento. Yo, nunca he oído hablar de tal cosa. Ella le dijo al hombre. Tampoco nosotros. Sin embargo, por lo que podemos decir, la forma en que fluye a través de él es, como circuitos conectados a una batería, por así decirlo. El doctor suspiró. ¿Una batería? Winter estaba confundido por eso. Ah, sí, verás, cuando un aura no está desbloqueada, se asienta en el centro de tu ser, hasta que se desbloquea y luego es libre de expandirse en el escudo que se sabe que crea. Pero este chico, él está canalizando su aura de una manera que es completamente única para él. Dudo que alguien pueda o incluso quiera replicar la forma en que usa su aura. Dijo el doctor, dirigiendo su mirada hacia las puertas cerradas del quirófano. ¿Te gustaría? ¿Por qué no? Winter preguntó, reformulando las palabras utilizadas por el médico. Bueno, el aura en general genera mucho calor por lo que nuestros escáneres pueden decir. Así es como podemos soportar las bajas temperaturas de Atlas, y porque es más seguro tener un aura activa en los confines más fríos del continente Solitas para él tener ese nivel de calor recorriendo todo su cuerpo en canales delgados, es como verter metal fundido en un hormiguero. Explicó el médico. Winter no pudo evitar imaginar esa escena en su mente e hizo una mueca. Bueno, ¿no podrías simplemente desbloquear el resto de su aura? ¿Para permitirle escapar y formar la barrera? Winter preguntó preocupada. El doctor negó con la cabeza. Ya lo intentamos, pero su aura lo rechazó por completo. Y violentamente, dijo el doctor.
Winter miró confundido la última parte, pero pronto fue informado por la enfermera. El otro médico, el que trató de desbloquear el resto del aura del paciente, resultó gravemente herido por las espadas que salían de su cuerpo. Tan pronto como comenzó a canalizar el aura para desbloquear completamente a los pacientes, más cuchillas brotaron de donde el médico estaba tocando, y le cortó el brazo. La enfermera se estremeció ante el recuerdo. Dioses, eso es, Winter no pudo terminar la frase. Sí, es por eso, que ya no podemos tratar al niño aquí. Ya se recuperó, aunque por el momento está inconsciente. De hecho, vinimos aquí para dejarlo bajo su custodia. Winter parpadeó ante eso y rápidamente dijo. ¿Qué? Varias horas antes, su cuerpo estaba hecho de espadas. Shirobani ya lo había hecho. Había sido una batalla larga y dolorosa, pero logró poner fin a los planes de Kotomine Kirei al matarlo. El acero era la maldición de su cuerpo. Ahora todo lo que quedaba era destruir la abominación profana que era el Santo Grial. Y el fuego fue la recompensa de su sangre. Sabía que solo había un arma capaz de destruir los males de la humanidad que poseía la copa que concede los deseos. Abandonó a miles para salvar a uno. Excalibur, la espada que fue la cristalización de la oración de la humanidad por la victoria, forjada en el soplo del mundo para una sola persona, su antiguo servant. El rey de los caballeros, Arthur Pendragon. Y jamás perdonado en la vida, pero jamás permitido descansar en la muerte. Tetrace, antes de que pudiera pronunciar la última palabra de su aria, se congeló al ver a una chica de cabello blanco con un vestido blanco celestial, que sostenía algo en sus manos. Ha sido maldecido para forjar muchas armas sobre los males de la humanidad. OMS. Su mente fracturada apenas podía recordar quién era, pero por alguna razón, sabía que la chica de cabello blanco era importante para él. Sin embargo, nunca conocerá el arrepentimiento. Nechirou, no hay necesidad de eso, tu hermana mayor se encargará de todo a partir de ahora, te mostraré un milagro. La chica de cabello blanco dijo caprichosamente mientras se giraba para mirarlo. Este fue su camino elegido. Su nombre, ¿cuál era su nombre? Luchó con todas sus fuerzas para recordar quién era ella, pero todo quedó claro cuando vio su rostro, su largo cabello blanco enmarcando tristes ojos carmesí. Ah, Ilia, recordó. Ilia, su hermana. Oh, ¿te acordaste? Bien, entonces puedo disculparme, lo siento Shirou, la hermana mayor tendrá que cancelar nuestros planes para ver las flores de cerezo, la chica conocida como Ilia le dijo con tristeza. Sonrisa. Ilia, 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 Ilia. Todo lo que Shirou podía hacer era decir su nombre una y otra vez, o la olvidaría una vez más. Las lágrimas corrían por su rostro cuando se acercó a ella. Está bien Oni-chan, te salvaré esta vez, puedes vivir, puedes envejecer, puedes ser feliz, por ti, ese es mi único deseo, así que yo, realizaré este milagro para ti. Ilia le dijo. Flotó sobre el abismo que creó el Grial y levantó las manos por encima de la cabeza. Shirou la llamó por su nombre todo el tiempo, pero ahora podía ver lo que sostenía. Era una daga de piedra preciosa brillante, brillaba con un caleidoscopio de energía coloreada. Shirou sabía lo que era. La espada enjollada Selretch. Fue creado como un conducto para que el mago del mismo nombre utilice la segunda magia, caleidoscope. De Operation of Parallel Worlds, de manera más eficiente. Era la misma hoja que Rin Tosaka usó para luchar contra Sakura, antes de que luego obligara a Rin a dejarla caer y apuñalarla con una hoja de números imaginarios. Los ojos de Shirou se abrieron aún más cuando se dio cuenta de lo que ella pretendía. Ella planeó usar la hoja y su vestido del cielo, una conexión directa con la tercera magia, para alimentar la hoja con prana infinito y luego usarla para crear una refracción dimensional a través del multiverso para destruir todos los cilindros que existen en este momento exacto. No. No puedes. Morirás si haces eso. Oh, como deseaba Shirou poder decir eso, pero todo lo que era capaz de hacer era llamarla por su nombre. Adiós Oni-chan, te amo. La última palabra de Ilia finalmente llegó a sus oídos y supo que era demasiado tarde. El siguiente momento fue borroso para él, todo lo que podía recordar en ese momento era Uite, estaba alcanzando a alguien, y una mano muy parecida a la que reemplazó su brazo izquierdo lo tomó. Al siguiente, estaba mirando un agujero negro. Un agujero negro literal.
No podía quitarle los ojos de encima, su alma entendió instintivamente lo que estaba mirando. La raíz, el origen de la magia, el exterior del mundo, el vacío donde se originó la creación. Y actualmente lo estaba orbitando como un planeta de acero y carne. Presencia desconocida detectada. Escaneando intruso. Error. Intruder se compone de dos entidades separadas. Error no válido. Ambas entidades son Shirobemilla. Exploración reanudada. Escaneo completo. Advertencia. Hechicería prohibida detectada. Reality Marble confirmado. Solicitar acción contra una posible amenaza demoníaca. Denegado. El intruso es la encarnación de la espada. Encarnación de la espada igual Counter Guardián Emilla. Presencia de Counter Guardián confirmada. Permitir el acceso. Acceso permitido. Shirou miró fijamente al vacío, el conocimiento pronto fue forzado en su alma, alterando las cosas de acuerdo con su magia. Error. Presencia no es Counter Guardián Emilla. Registros akáshicos comprometidos. Ejecutando expulsión de emergencia desde Roth. La mente de Shirou recuperó un poco de coherencia cuando fue eliminada de raíz. Error. La verdadera negación mágica de la nada otorgada al intruso Shirobemilla. Invocando espíritus heroicos para proteger los registros akáshicos. Ante los ojos de Shirou, apareció una cantidad incontable de figuras, algunas que reconoció. Su yo futuro, Archer Emilla, su antiguo sirviente Arturia, algunos se parecían a Rin, otros a Sakura, su propio padre también estaba allí, Kiritsugu Emilla, pero él era diferente. Parecía Archer de las guerras del Grial, cabello blanco y piel oscura. Orden. Eliminar la amenaza a los registros akáshicos. Los contraguardianes de la humanidad inmediatamente cargaron contra él. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra ellos, pero tres palabras pronto escaparon de sus labios. Obras ilimitadas de cuchillas. Y su mundo interior nació en el vacío de la raíz. Era algo retorcido, incluso para los estándares de Archer Emilla, y todos los guardianes que habían logrado ser tragados por la actualización del mundo de Shirobemilla no pudieron evitar horrorizarse al verlo. El paisaje no era más que cenizas cargadas de sangre y una cantidad infinita de armas chamuscadas en llamas, algunos de sus portadores incluso las reconocieron. Durandal, Gaebolag, Estus Estus, Caliburn, Merodach, Balmung y muchos, muchos, muchos más. Pero sobre todo notaron lo que había en el cielo, reemplazando un sol, o incluso una luna. Un agujero negro, que simboliza su nueva conexión con la raíz. Advertencia. Denialoth Nottingness ha alterado Reality Marble. Unlimited Blade Works. Todos miraron para ver a Shirou parado en una colina de cenizas ensangrentadas, su brazo izquierdo brotando grotescamente millones de cuchillas. Los miró fijamente, sus ojos estaban oscuros y vacíos de toda vida. Archer Emilla vio lo que había sido del chico por el que sacrificó su brazo y se sintió derrotado. Ahora entendió que nada de lo que pudiera hacer cambiaría su propio destino, para que Shirobemilla abandonara su sueño, enfrentaría un sufrimiento incalculable. Convertirse en un héroe de la justicia y convertirse en un contraguardián fue una sentencia leve en comparación con lo que Archer presenció en este horrible mundo. Emilla Shirou, lo siento, Archer se derrumbó de rodillas y lloró ante su revelación. Arturia miró al chico que amaba, no podía creer por lo que había pasado para torcer sus sueños en este abominable lugar. Comenzó a sentir desesperación una vez más, no por su reino como la primera vez, sino por el héroe caído al que se vio obligada a enfrentarse. Shirou, ¿cómo pudo pasar esto? Respiró con horror, su famosa espada resonó en la ceniza roja debajo. Los seres que se parecían a Rin y Sakura no podían entender por qué se sintieron tan horrorizados al verlos. Sintieron que sus corazones se romperían. La Sakura lo es aún más. Advertencia. Tipo entidad de clase identificada. Tipo espada confirmado. Destruye la amenaza a la humanidad inmediatamente. Fue entonces cuando Shirou habló en un tono metálico distorsionado, como si los bordes de varias cuchillas se trituraran en un vano intento de afilarse entre sí. Traseón. Negación de la nada.
la espada enjollada Selrech y otro objeto que parecía una especie de llave dorada, la forma compacta de la espada más poderosa de Ea Gilgamesh, aparecieron en un destello de prana. Los ojos de todos los espíritus heroicos se abrieron, ninguno más que el propio Gilgamesh. Tú, Mongel. ¿Quién te dio el derecho de manchar mi precioso tesoro? El rey dorado de los héroes exigió, antes de que inmediatamente lanzara miles de prototipos de fantasmas nobles asesinos de dioses al adolescente. Los ojos muertos de Shirou parpadearon hacia las cuchillas que se acercaban. E inmediatamente fueron interceptados por copias perfectas de sí mismos. Sus ojos luego parpadearon hacia Gilgamesh, quien luego tosió sangre. Espadas comenzaron a brotar desde dentro de su cuerpo, al igual que el dueño de este mundo. Gilgamesh no podía moverse en absoluto debido a que su cuerpo fue reemplazado rápidamente por cuchillas. ¡Te tú, bastardo! Gilgamesh lanzó una última maldición antes de ser reducido a una estatua puntiaguda de acero. Type Sword devolvió su mirada vacía a los objetos que tenía delante. Ea, la espada de la ruptura. La hoja que existía antes del concepto de la espada, y la hoja que separó los cielos de la tierra. Era un arma que no podía reproducir originalmente porque se hizo antes de que existiera el concepto de Sword, pero negación de la nada había cambiado eso. Selrech, la espada enjollada del caleidoscopio. Canaliza la segunda magia para producir el fenómeno de refracción multidimensional para atravesar una amenaza en todas las dimensiones, eliminándola por completo del multiverso. Archeremilla había podido guardar los planos del arma, pero no pudo replicarla por completo. Pero para la negación de la nada de Shirou, fue fácil. Dos cuchillas separadas capaces de cortar el espacio, pero no estarían separadas por mucho tiempo. Negación de la nada. Alteración. Shirou murmuró esas palabras y en un instante, dos se convirtieron en uno. Su mano alcanzó la luz y agarró la fusión de ruptura y refracción. La luz se disipó y en sus manos estaba. Error. No se puede identificar. El objeto no existe en ningún universo conocido. Claramente era una espada, pero todos los que la miraban solo podían ver la blancura enmarcada por el negro como si un agujero blanco, lo opuesto a un agujero negro, hubiera tomado la forma de una espada larga inglesa. Estalla lejos de la nada, oh Sword of Zenial. Shirou entonó sin emoción ni sentido de sí mismo. Su cuerpo se había estado moviendo en piloto automático desde la actualización de su mundo. No estaba al tanto de sus acciones actuales cuando levantó la espada y la blandió hacia la compañía presente. Sin embargo, la espada no los cortó, no cortó la nada frente a él, se formó una lágrima en la existencia y en el otro lado pudo ver edificios. No sabía dónde le mostraba la lágrima, pero entró de todos modos. Cuando lo hizo, la lágrima y su mundo desaparecieron, dejando atrás a los sorprendidos Counter Guardians. Buscando calamidad. Error de tipo espada. No se puede localizar el objetivo. Tarjeta ha dejado la jurisdicción de la raíz aunque no un universo. Posibilidad de captura, imposible. Regresando a los contraguardianes al trono de los héroes. Con eso, los espíritus heroicos que presenciaron el nacimiento de una nueva bestia regresaron a sus lugares en el trono de los héroes. El tipo recién nacido conocido como Emilia Shirou salió de la lágrima de la nada hacia un callejón de ladrillo rojo. La espada de la negación se desvaneció con la lágrima en nada. Examinó su entorno y vio a una niña con cabello largo y blanco que varias figuras enmascaradas arrastraban a un edificio cercano. Cabello blanco, como, Shirou parpadeó mientras recuperaba su sentido de sí mismo. Iya, dijo la voz ronca de Shirou, antes de comenzar a cojear detrás de los secuestradores. Iya, el pensamiento de su hermana era todo lo que resonaba en sus pensamientos, mientras abría la puerta del edificio. Era un almacén de algún tipo. ¿Qué diablos? ¿Quién diablos eres, oh dioses, quién te hizo eso? Una de las figuras enmascaradas lo notó, lo que hizo que todos miraran para verlo. No les prestó atención a todos, sus ojos recorrieron la escena hasta que vio un largo cabello blanco, su visión estaba nublada debido a la pérdida de sangre, pero la vista del dueño del cabello blanco atado y amordazado provocó algo en su mente. Iria susurró. ¿Eh? Habla. ¿Quién eres? Una de las figuras enmascaradas apuntó su rifle a Shirou. Iria.
La voz de Chiro gradualmente se hizo más fuerte, de un susurro a un grito. Este tipo está jodidamente loco. Enciéndelo. Ordenó el claro líder de los secuestradores. Los sonidos de disparos rápidos resonaron por todo el almacén. Cada bala golpeó a Chiro como una tonelada de ladrillos, su cuerpo reaccionó al recibir un disparo antes de caer. Je, humano loco. No debería haber interferido con el colmillo blanco. El líder se jactó, con una sonrisa de suficiencia en su rostro mayormente cubierto. «Un jefe, se está levantando», exclamó uno de los secuestradores. «¿Qué?». El líder miró y vio que era cierto. Chiro se puso de pie, casi como un zombie, de sus heridas brotaron nuevas cuchillas, que rápidamente volvieron a unir su cuerpo. Chiro los miró a través de su ojo derecho, el único actualmente visible debajo del capullo que sobresale de Blades. ¿Qué mierda eres? El líder gritó con horror abyecto. Chiro no le respondió, en cambio trazó cientos de espadas en el aire sobre él. ¿Qué diablos? Santa mierda. ¿Es esa su apariencia? Estamos jodidos. Varios miembros de colmillos blancos gritaron desesperados, y Chiro lanzó mentalmente las espadas a los secuestradores, convirtiéndolos a todos en alfileteros. Chiro miró impasible la sangre que goteaba de ellos. No le importaba haberlos matado, solo le importaba haber salvado a Iria. Un gemido ahogado lo hizo volverse hacia la chica en cuestión. Su visión aún estaba borrosa por lo que no podía ver su rostro con claridad, pero su cabello blanco le hizo creer que la chica era Iria. Cojeó hacia la chica, que soltó más gemidos de miedo a través de su mordaza. Iria exhaló mientras se arrodillaba ante la chica. Se detuvo cuando lo escuchó hablar. Weisschne miró a los ojos a este extraño hombre que apareció y asesinó a sus secuestradores. Él susurró algo, un nombre por lo que ella pudo decir, luego notó que sus ojos estaban desenfocados. Iya, ¿me ha confundido con alguien más? Weiss se preguntó, ligeramente ofendido. El hombre comenzó a liberarla de sus ataduras, murmurando ese mismo nombre todo el tiempo. Una vez que sus manos estuvieron libres, levantó las manos y se quitó la mordaza. Mi nombre no es Iria. Es Weisschne. Ella le gritó al hombre, quien parpadeó y por un segundo su ojo se enfocó lo suficiente para ver sus gélidos orbes azules. ¿No, Iria? Preguntó. Así es. No soy esa persona, Iria. Weiss le gritó. Sé cierto, Iria, se ha muerto. Los ojos de Chiro comenzaron a llenarse de lágrimas cuando todo lo que había experimentado durante la guerra del Santo Grial volvió a él. ¿Quién era, a quien amaba, que deseaba ser y que abandonó? Wei se estremeció ante la mirada de desesperación llena de lágrimas en los ojos del hombre. Ido, todo el mundo, está, Ido, gimió Chiro mientras sus lágrimas corrían por sus mejillas llenas de cuchillas. Weiss no sabía qué hacer, pero afortunadamente no tuvo que hacerlo. Porque su hermana y su equipo irrumpieron por la puerta. Weiss. Winter gritó al ver a su hermana. ¿Quién diablos es ese Winter? Preguntó uno de sus compañeros. No sé. Tal vez él es el secuestrador. Vamos por él. Los otros dos compañeros de equipo intentaron atacar a Chiro, pero se detuvieron cuando vieron a Weiss ponerse a la defensiva frente a él. Alto. Él me salvó. Fui secuestrado por Colmillo Blanco. Él no. Weiss les dijo apresuradamente. ¿Qué? ¿Él te salvó? Ella fue preguntada. ¿Sí? Lo hizo. Y no está en condiciones de defenderse si lo atacas. Weiss los regañó con una mirada que honestamente enorgulleció un poco a Winter. Sus palabras también les hicieron examinar al adolescente más de cerca. Oh, dioses míos, esas son espadas. Uno de los dos que intentó atacar a Chiro exclamó ante la vista grotesca. El otro vomitó al verlo. Winter corrió apresuradamente hacia el adolescente y examinó su condición. De hecho, tenía cuchillas saliendo de su cuerpo, no había rasgos discernibles que ella pudiera distinguir de su rostro, o incluso de su cabello, lo único que podía ver era su ojo derecho, un solo orbe de color acero que derramaba lágrimas. Podía oírlo susurrar una frase. Todos, se, han ido, Iya, se han ido, mi hermana, se han ido, Iya, murmuró. La frase una y otra vez. Winter no pudo evitar sentir lástima por él, era obvio que lo había perdido todo. Rápidamente se puso de pie y se volvió hacia su equipo.
Toma a Waze y regresa a la base. Lo llevaré al hospital. Winner ordenó a su equipo, todos asintieron excepto Waze. ¿Qué? ¿Por qué no puedo ir contigo? Me salvó la vida y más. Algunos de esos miembros de Witefang incluso amenazaron con, Waze se estremeció al recordarlo. Invierno la miró. Es exactamente por eso. No podemos tenerte en áreas públicas por mucho tiempo, podría haber más. Yo me encargaré de esto. Vete. Winter ordenó a su hermana, que parecía un cachorro pateado. El socio temporal de Winter colocó una mano en el hombro de Waze. Vamos, Kido. Vamos a llevarte de regreso a la base. Luego, su compañero miró a Winter y dijo. Te ayudaremos a llevarlo al toro, luego puedes llevarlo al hospital en Atlas. Eso suena mejor, ¿verdad? Winter asintió ante la sugerencia. Eso suena como un mejor plan, puedes dejarnos en el hospital antes de ir a la base. Winter dijo, todos asintieron antes de que cada uno procediera a agarrar una extremidad cubierta por una cuchilla y llevar al hombre, que se había desmayado en algún momento. Waze los vio cargar al adolescente con los labios fruncidos. Podía evitar sentirse preocupada por él. Claramente lo había perdido todo y era poco más que el caparazón de una persona, ¿y qué le sucedería después de ser tratado? Obviamente no tenía dónde ir. Waze deseó haber algo que ella pudiera hacer por él. De repente se le ocurrió una idea, pero lo que realmente le preocupaba era si su padre la consentiría. Tiempo presente. Winter miró fijamente al adolescente que alguna vez estuvo cubierto por una espada, que ahora dormía profundamente en el transporte privado de su familia. Sus rasgos no eran para nada lo que ella esperaba, su piel era de un color melocotón, pero su cabello era tan blanco como el de ella. Era guapo, eso Winter no lo negaría. Su estructura facial también hablaba de ascendencia mistraliana. Sin embargo, no importa cuántas veces probó su base de datos, no pudo encontrar ningún rastro de la persona que tenía delante. Sus ojos se encontraron entrecerrándose al adolescente. ¿Quién eres tú? Se preguntó en voz alta. Como si fuera una señal, el chico de su edad se agitó con un gemido ronco, sus ojos de acero se abrieron para fijar los ojos en los de ella, y parpadeó. Shiro Emiya tomó un segundo para que sus ojos se enfocaran un poco e inmediatamente se encontró mirando a... ¿Sable? Shiro graznó. Disculpe. La peliblanca que se parecía saber entrecerró los ojos hacia él. Ante la diferencia en el tono de voz en comparación con su saber, parpadeó el resto de las imágenes borrosas fuera de su visión y al enfocar vio que la mujer definitivamente no era saber. Oh, lo siento, pensé que eras alguien más. Shiro murmuró su disculpa. Sí, pareces tener el hábito de hacer eso. Gracias por salvar a mi hermana, sin embargo, debo preguntar quién eres. No estás en ninguna base de datos conocida en Remnant. Inquirió Invierno. ¿Retazo o restos? Preguntó Shir. Winter lo miró con incredulidad. ¿Tienes amnesia o algo así? Sí, Remnant como en el nombre de nuestro mundo. Dijo Winter con un tono ligeramente condescendiente. ¿Mundo? ¿Remanente? ¿Qué diablos pasó cuando Iya usó el caleidoscopio? Oh, mierda. Shiro llegó a la conclusión, errónea, de que el uso combinado de Iya de Avensfell y Kaleidoscope lo había llevado a otra realidad. No estaba, del todo equivocado, simplemente no recordaba el resto de la situación. Ejem, ¿tu nombre? Winter exigió, sacándolo de sus pensamientos. Oh cierto, soy Emiya Shiro. Shir dijo, es un placer conocerlo, señor Shiro. Saludó el Invierno. En realidad, Shiro es mi nombre de pila, Emiya es mi apellido. Shiro corrigió. Winter parpadeó ante eso antes de recordar. Ah, sí, es cierto, algunos de los mistralianos de Oriente usan su apellido primero para las presentaciones. Mis disculpas. Dijo el Invierno. Está bien. Es un error común. Shiro lo rechazó. Sí, bueno, de vuelta al trabajo, ¿de acuerdo? Winter le dirigió una mirada mordaz. Shiro asintió. Rin se llevaría bien con ella, también saber, tal vez. Concluyó mentalmente. Bien. Ahora dime, ¿qué estabas haciendo en ese callejón donde mi hermana estaba detenida? Ella le preguntó. Él miró brevemente confundido por su pregunta y estaba a punto de preguntarle de qué estaba hablando cuando... Ga.
Sostuvo su cabeza con dolor debido a un dolor de cabeza terrible. Una avalancha de recuerdos entró en su mente, su despertar en el callejón, ver a la chica de cabello blanco que había confundido con Iria, salvar a dicha chica, descubrir que no era Iria, luego nada. ¿Estás bien? Winter preguntó con cierta preocupación. Tomó aire mientras el dolor de cabeza disminuía. Sí, susurró, estoy bien, pero para responder a tu pregunta realmente no lo sé, los detalles son confusos. Lo último que recuerdo antes de salvar a tu hermana fue mi propia vida sacrificando su vida para salvarla. Mía y mato a un monstruo, entonces me despertaré en ese callejón. Shirou le dijo honestamente, él era un mal mentiroso de todos modos, ella se daría cuenta. Ella lo miró fijamente, buscando cualquier señal de mentira. Al no encontrar ninguno, suspiró. Lamento tu pérdida. Como hermano mayor, no puedo imaginar lo que debes estar sintiendo en este momento. Y lamento tener que preguntarte esto, pero, ¿tienes algún otro familiar con el que puedas contactar? Ella le preguntó. Shirou negó con la cabeza. No, mis padres murieron en un incendio cuando yo era muy joven, y fui adoptado por el hombre que me salvó la vida, murió unos años después de eso. Prácticamente me crié solo después de eso. Solo había descubierto que tuve una hermana hace menos de un mes, ella me culpó por muchas cosas, pero finalmente habíamos comenzado a reconciliarnos cuando ella falleció. Shirou le dijo. Winter odiaba admitirlo, pero sentía más lástima por el chico que antes. Shirou notó que la había hecho sentir incómoda. Lo siento. Estoy muy agradecido de que me hayas llevado a buscar ayuda. Shirou dio una sonrisa forzada que mostraba que estaba mintiendo acerca de ser salvado. Winter se dio cuenta de eso y entrecerró los ojos, hablaría con él más tarde sobre eso. Por supuesto. Sin embargo, tengo más preguntas. Dijo el invierno. Pregunta lejos. Shirou accedió a su interrogatorio. Cuando te encontramos, tenías cuchillas brotando de tu cuerpo. Los escáneos y los doctores dijeron que estaban hechos de tu aura y que en realidad te estaban curando. ¿Cómo hiciste eso? ¿Es un subproducto de tu apariencia? Le preguntó Inter. Shirou parpadeó ante los términos desconocidos. ¿Aura? ¿Semblanza? ¿Es eso lo que llaman Magecraft en este mundo? Por lo que ella preguntó, ¿aura es el prana de este mundo? Entonces, ¿qué es una semblanza? Especuló. Decidió expresar sus preguntas. ¿Qué es aura? ¿Y una apariencia? Winter ni siquiera parpadeó ante la pregunta. Era uno común después de todo. La información sobre aura y semblanzas tendía a ser limitada para el público en general. Aura es la manifestación de nuestras almas. Es la energía de nuestras almas desde el interior de nuestros cuerpos que nos cura y nos protege como una barrera, lo que la tuya no hace por cierto. Una apariencia es una habilidad especial singular que tiende a ser única. Para el individuo, es posible que algunas apariencias se hereden o vuelvan a ocurrir en algún momento más abajo en la línea de sangre. La mía es heredable y tiene muchas aplicaciones diferentes. Winter le explicó. Entendió los conceptos básicos. Era muy parecido a Magecraft pero más limitado, como un superpoder. Como uno de esos héroes de historietas del oeste. Entiendo, aunque el lugar de donde vengo tenía una terminología diferente. Shirou dijo vacilante, este mundo claramente no tenía una asociación de magos, por lo que podría estar bien compartir un poco. Oh, cuéntalo. Ella levantó una ceja ante sus palabras. Bueno, en lugar de aura, lo llamamos prana, y por lo que me dijiste, la forma en que lo usamos también es diferente. En lugar de una barrera y una apariencia, teníamos circuitos mágicos y hechicería. Shirou explicó. ¿Magia? ¿En serio esperas que crea eso? Invierno inexpresivo. Bueno, porque no es magia, son solo los términos que usamos. Magecraft es el estudio de la ciencia a través del uso de prana. Con la esperanza de recrear magia real. Y los circuitos mágicos son los canales que usamos para mover nuestro prana, lo que llamas aura a través de nuestros cuerpos para varios efectos. Magecraft es básicamente manipulación de aura con una conexión con nuestra versión de esa cosa de semblanza. Shirou explicó, usando lo que Rin y Iria le habían explicado, junto con algunos de los recuerdos retenidos del brazo de Archer. Lo cual notó que ya no le causaba ningún dolor ni intentaba invadir su existencia. ¿Y cuál es tu equivalente de una apariencia?
Winter estaba realmente interesada en escuchar más. Tenemos dos cosas en realidad, el origen y el elemento. El origen es esencialmente tu verdadera naturaleza como persona, y dicta tus formas de vida de alguna manera, forma o forma, es posible tener un doble origen, pero es raro. Shiro explicó. ¿Y el elemento? Preguntó Iner. Eso dicta qué tipo de hechicería es la más adecuada para ti. El elemento está separado entre los elementos reales, de ahí el nombre. Los elementos son fuego, agua, tierra, aire y madera, alternativamente metal para este último. La madera barra metal, el elemento tiende a ser más adecuado para cosas como la alquimia. Mientras que un elemento fuego es adecuado para cosas relacionadas con el fuego. Shiro le dijo. Interesante, ¿y estos elementos son estrictamente de los tipos enumerados? Preguntó el invierno. Sí y no, realmente no tengo tanto conocimiento sobre esto, pero hay elementos que son como una combinación de elementos. Mi propio elemento es más único que otros, lo mismo con mi origen. Shiro explicó con un poco de vergüenza en su tono. ¿Cuál es tu elemento? Winter preguntó, teniendo la sensación de que ya lo sabía. Espada. Shiro dijo simplemente. Winter parpadeó ante eso, eso no era lo que esperaba. ¿Espera, espada? ¿No es metal? Winter preguntó incrédulo. Así es, dijo Shiro. Entonces, ¿cuál es tu origen? Dijiste que el origen eres tú como persona y dicta tu forma de vida. Preguntó el invierno. Espada. Shiro dijo de nuevo. ¿Eh? ¿Te refieres a Swordsman, verdad? Preguntó el invierno. No. Solo espada. Mi elemento y origen son ambos espada. Lo que me convierte en una encarnación. Shiro explicó, basándose en el conocimiento sobrante de Archer. ¿Y la encarnación? Winter preguntó confundido. Las encarnaciones son personas cuyo origen y elemento son idénticos. Aquellos con el estado de encarnación suelen tener una visión distorsionada del mundo de alguna manera. No se ven a sí mismos como humanos, se ven a sí mismos como la encarnación de la que son. Como un resultado, se convierten en lo que encarnan. Soy una espada, por muy rota y oxidada que esté, siempre seré una espada. Shiro terminó su explicación con una mirada de mil yardas que parecía ver más allá de ella. Cuando Winter miró sus ojos de acero, pensó que podía ver un paisaje infernal en su interior, pero desapareció tan rápido como apareció. Y debido a que eres una encarnación de espada, puedes convertir tu cuerpo en espadas. Ella le preguntó. No. Él negó. Entonces, ¿por qué? Ella fue interrumpida. No convierto mi cuerpo en una espada, mi cuerpo está hecho de espadas, le dijo Shiro. Se estremeció cuando un escalofrío le recorrió la espalda cuando él pronunció esas palabras. Instintivamente supo que tenían un significado más profundo para ellos. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué te consideraría semblanza? Preguntó el invierno. Puedo recrear cualquier arma cuerpo a cuerpo que haya visto como una proyección, hasta su historia completa. Desde el día en que se forjó, hasta las habilidades de aquellos que empuñaron el arma. Si lo intento, también puedo recrear una armadura. Y al igual que las armas reales pueden reforzarse, puedo reforzar mis proyecciones e incluso mi cuerpo. Shiro le dijo. Dudó en decirle sus habilidades, pero no sintió ningún sentido en ocultarlo, ocultó su mármol de realidad a través de él. Winter se sentó en una mezcla de silencio atónito y asombrado. Tal poder sonaba increíblemente versátil, incluso para los estándares establecidos por la apariencia de Schnee. Era demasiado inverosímil para ser verdad, necesitaba pruebas. Ella agarró su sable envainado y lo miró. Pruébalo. Dime la historia de mi arma. Luego crea una copia. Winter ordenó con los ojos entrecerrados. Shiro miró la hoja por un breve segundo, eso era todo lo que necesitaba. El arma no tiene nombre. Originalmente, un par de sables de duelo pertenecientes a un antepasado del portador actual, ambos se rompieron recientemente en un duelo contra un viejo cuervo polvoriento. Todo lo que quedó de las amadas espadas fue un par de cuchillas rotas y una sola empuñadura, la otra se perdió en la batalla. Incapaz de separarse de las hojas, el portador llevó los restos al artífice superior del reino de Atlas. Actualmente, la segunda hoja que quedó ha sido reacondicionada en una daga de parada que se inserta en la otra hoja, que se ha vuelto a unir hasta la empuñadura.
Esta arma es el prototipo del rapier Mutenaster. Shirou murmuró mecánicamente, refiriéndose a Winter como el portador actual. Winter estaba un poco perturbado por el repentino cambio en su personalidad. Era como mirar un robot. Está bien, tenías razón en todo eso, pero todavía tengo que verte. Shirou trazó sin decir palabra el arma, sin su vaina, y separó la hoja secundaria de la principal. Winter se quedó boquiabierto ante la pantalla. ¿Puedo? Preguntó ella, su mano extendida hacia las armas. Shirou le pasó las armas, una expresión de preocupación en su rostro. La causa de sus problemas era el arma que acababa de rastrear, o más bien su calidad. Era perfecto, no había degradación de rango como sus creaciones antes de venir a este mundo. Era completamente idéntico en todos los sentidos al original. Esto no debería ser posible, una copia sigue siendo una copia, no importa cuán buena sea la réplica. Había una razón por la que los fantasmas nobles prototipo eran mucho más fuertes que los fantasmas nobles que se crearon a partir de los diseños del prototipo. No solo fueron creados durante la era de los dioses, donde las leyendas eran muchas y la magia abundaba, sino que eran los originales sin nombre, los fantasmas nobles con nombre que vinieron más tarde eran simplemente copias de esas armas, sin importar cuán poderosas pudieran ser. Esta fue la razón por la cual Calibur era en realidad más fuerte que Excalibur, pero carecía de la indestructibilidad del último fantasma, debido a que no había sido forjado en el mundo. La misma lógica se aplicaría a sus propias creaciones, no importaría en qué mundo se encontrara. Mientras existieran esas armas, también existiría su prototipo. Eso haría que el arma que creó bajara de rango. Sin embargo, esta no fue la única razón de la caída en el rango y la calidad de sus creaciones. La presencia de Gaia hizo que el rango bajara a otro rango porque negó la existencia de una segunda de la misma arma. Pero la hoja que acaba de crear no tenía tales defectos. Ni siquiera una caída en el rango o la calidad. Esto era fundamentalmente imposible, lo único capaz de tal cosa es la verdadera magia. Esto le hizo preguntarse qué pasó entre el sacrificio de Iji y su venida a este mundo. ¿Qué me pasó exactamente? Se preguntó Shirou. ¿Shirou? ¿Pasa algo? La voz de Winter lo robó de sus pensamientos. ¿Eh? Miró para verla mirándolo fijamente con preocupación, la hoja que había rastreado estaba suavemente sostenida en sus manos. Estaba preguntando si hay otras armas que puedas crear. ¿Puedo ver una? Ella misma se repitió. Oh, lo siento. Sí, supongo que no me importa mostrarte un par. Shirou dijo, antes de quitar la copia de los sables de Winter, donde se unieron a las filas de sus armas. Esto me da una excusa para probar más mi rastreo. Él pensó. Cerró los ojos y buscó en su retorcido mundo interior una espada. E inmediatamente notó que tenía varias cuchillas más de las que recordaba haber obtenido. Alimentos para pensar más adelante, pensó mientras buscaba. Finalmente encontró una espada. Dudó en llamar a esta hoja, pero decidió que era una prueba tan buena como cualquier otra. Abrió los ojos y trazó el arma que había elegido. Una hermosa espada larga de origen inglés. Un esquema de colores brillantes de azul y oro, el idioma de los Fae grabado en la hoja. Winter sintió que el aire escapaba de sus pulmones, la espada era hermosa más allá de las palabras. ¿Es tan hermoso, tiene nombre? Preguntó el invierno. Shirou miró la hoja en un sombrío silencio antes de hablar. Calibur, la espada dorada del victorioso. También llamada la espada que elige al rey. Perteneció a un querido amigo mío. ¿Rey? Se preguntó el invierno. ¿Qué les pasó a ellos? Preguntó, habiéndose percatado de su estado de ánimo. Shirou acunó la espada contra su pecho como un padre a un hijo. La maté. Shirou dijo con una mirada muerta en sus ojos, una sola lágrima cayó de su mejilla y cayó sobre la espada en sus brazos. Winter se quedó con los ojos abiertos ante su admisión. Sin que ambos lo supieran, Calibur brilló por un brevísimo instante antes de desvanecerse. El transporte llegó a su destino, Shirou aún no tenía idea de dónde iban.
El viaje después de que Shirou revelara que había matado a Saber había sido inquietantemente silencioso e increíblemente incómodo entre los dos. Winter sabía que había más en la historia, aparte de que él mató a su querido amigo, se notaba en su rostro, pero no se atrevía a entrometerse. Y Shirou realmente ya no tenía ganas de compartir, continuó acunando a Caliburn como un salvavidas. La hoja en sí le trajo una sensación de comodidad. Una vez que el transporte terminó de aterrizar, Winter se puso de pie. ¿Puedes caminar? Ella le preguntó. Shirou asintió en silencio y se puso de pie, contempló despedir a Caliburn, pero no se atrevió a hacerlo. En cambio, rápidamente proyectó la vaina azul y dorada original de Caliburn ante Avalon, y la envainó. Winter miró la espada envainada con no poca admiración, mientras Shirou la sostenía por la base de la cruceta en su cintura. Invierno asintió. Bien. Sígueme. Invierno instruido. ¿A dónde vamos? Shirou preguntó un poco desconfiado de la mujer que acababa de conocer. La villa de mi familia. Dijo Winter en un tono serio. Shirou sintió un poco de hostilidad en su tono, pero pudo sentir que no estaba dirigido a él. ¿Puedo preguntar por qué? Puede que me hayas salvado la vida, pero sigo siendo alguien a quien acabas de conocer. Preguntó Shirou, mientras ambos salían del transporte. Shirou inmediatamente parpadeó ante la mansión de estilo victoriano. Winter le lanzó una mirada antes de responder a su pregunta. Mi hermana de alguna manera logró convencer a mi padre para que te permitiera quedarte con nosotros. Me envió un mensaje mientras aún estabas inconsciente. También nos reuniremos con alguien mañana. También te dieron de alta del hospital a mi cuidado. Eres mi responsabilidad. Ella le explicó, con no poca cantidad de veneno en su tono dirigido hacia su padre, algo que era obvio para Shirou. Supongo que tú y tu padre no se llevan bien. Preguntó con una ceja levantada. Correcto. Mi padre es, codicioso y hambriento de poder. Se casó con miembros de la familia Shne solo por dinero y estatus, lo admitió en el décimo cumpleaños de Weiss, a lo que nunca se molestó en presentarse. Estaba en contra de que me uniera a la militar como especialista tipo cazadora. Winter informó con un suspiro. Shirou la miró, su situación familiar no era diferente a la de una familia magus típica, en la opinión personal de Shirou, no tenía nada que ver con la familia Tosaka, al menos el padre de Winter no había vendido a su segunda hija a otra familia, donde ella estaba. Infligido con actos indescriptibles de gusanos. Pero Shirou sabía que no debía decir nada de eso en voz alta, así que simplemente respondió. Ya veo. Sin embargo, para su crédito, ella pareció notar que él decidió no decir nada más. ¿Qué es? Ella le preguntó acusadoramente. Shirou negó con la cabeza. No me corresponde a mí decir nada. Él dijo. Puedes hablar libremente. Invierno le dijo. Shirou suspiró antes de ceder. Muy bien. En mi opinión, lo has tenido más fácil que la mayoría de las familias en esta situación. Dijo con un toque de cinismo. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó con un borde en su tono. Significa exactamente eso. La familia de mi amante era mucho peor que la tuya. Shir dijo. Se detuvo a medio paso y se dio la vuelta para mirarlo. Peor. ¿Qué podría ser peor que saber que tu padre solo estaba casado y tuvo hijos solo para una empresa? ¿Qué es peor que descubrir que toda tu existencia fue solo una estratagema para ganar más posición social? El invierno estalló. Shirou le devolvió la mirada con una mirada apática. Intenta que tu padre te venda a una familia rival a los 5 años, solo para que ellos violen cada parte de su cuerpo durante 10 años. Intenta nunca poder hablar con tu hermana sin ser castigado. Intenta sufrir solo durante 10 años, mientras creyéndote impuro y repugnante. Pruébalo y aún te quedará una pequeña cantidad de cordura. Shirou dijo con acero claro en su tono. Winter se quedó sin palabras ante lo que Shirou había afirmado que su amante había pasado, con la cabeza hundida en sus pensamientos. Shirou suspiró ante su expresión abatida. Lo siento. Me pasé de la raya. Él dijo. No, no, tienes razón. Por mucho que odie admitirlo. Lo he tenido más fácil que la mayoría en mi situación. Mi hermana y mi hermano menor sin duda lo tienen más difícil. Se sabe que mi padre lo es. Enojado cuando las cosas van mal. Solo espero que no se haya desquitado con ellos. Invierno suspiró. Shirou asintió.
Con eso resuelto, continuaron su camino hacia la puerta principal de la mansión donde los esperaba un hombre calvo y corpulento con uniforme de mayordomo. «Ah, señorita Schnee. Bienvenida a casa». Su padre y su hermana dijeron que la esperaran. El mayordomo saludó jovialmente, antes de que sus ojos marrones se pusieran rojos mientras miraba a Shirou. «Supongo que este es el chico que salvó a la joven señorita», dijo el mayordomo. Su tono parecía haber cambiado junto con sus ojos, a uno más brusco y malhumorado. Shirou parpadeó, su expresión de clara confusión. ¿Sí? Shirou dijo, increíblemente confundido por el cambio en el color de los ojos y la personalidad. Los ojos rojos del hombre lo miraron fijamente, como si estuviera mirando su alma. HRM, sí, supongo que lo hará. Los ojos del mayordomo luego cambiaron a amarillo. Oh, joven, gracias por salvar al querido joven Weiss, no sé qué haría sin mi pequeño copo de nieve. Un héroe es lo que eres, joven. El mayordomo le dio las gracias. Shirou se estremeció al ser llamado héroe. Yo, agradezco tu agradecimiento, pero no soy un héroe. No tengo derecho a que me llamen así. Por favor, llámame Shirou Emiya si lo prefieres. Shirou dijo con una sonrisa dolorosamente forzada, uno que el mayordomo no pareció notar, sin embargo, Winter sí lo hizo. Tonterías, muchacho. Un héroe es etiquetado como tal por las personas a las que salva, nunca recibe el título voluntariamente. Y Weiss ciertamente te ve como un héroe. Si eres su héroe, entonces también eres el mío. El mayordomo se rió, ajeno a la expresión de dolor de Shirou. Por favor, no lo estoy, abandoné esa parte de mí, por favor detente. La voz de Shirou tembló mientras deseaba desesperadamente que el mayordomo dejara de llamarlo héroe. Winter miró a Shirou, su expresión parecía angustiada, como si estuviera tratando y fallando en ocultar algo. Klein, creo que estás incomodando a Shirou, le dijo Winter al mayordomo. Klein parpadeó, sus ojos se volvieron azules y luego miró a Shirou, realmente lo miró. Oh cielos, mis disculpas. No me di cuenta de que este era un tema delicado para ti. Klein se disculpó, con clara preocupación en su tono. Está bien. Dijo Shirou, finalmente calmándose un poco. Aunque una pequeña parte de él todavía dolía, la parte de él que todavía deseaba desesperadamente ser un héroe. Klein asintió al adolescente antes de mirar a Winter. El maestro Schnee está en su estudio. Deseaba que te informara que trajeras al joven Shirou para que lo conozca. Klein le dijo, sus ojos cambiaron de nuevo a marrón. Invierno asintió. Gracias, Klein. Vamos a entrar ahora. Winter agradeció al hombre y ambos entraron. Klein los vio irse con una expresión perpleja. El objeto de su interés era el chico que había salvado a Weiss. Reconoció una personalidad desgarrada cuando vio una, era diferente a la suya era natural, pero la del chico, la suya era diferente de una manera que Klein no podía describir. Winter lo acompañó a través de la mansión, directamente a un pasillo con una ilustre puerta de caoba al final. Una vez que llegaron a la puerta, Winter se volvió hacia él. Este es el estudio de mi padre, ten cuidado. No sé qué quiere a cambio de que te quedes aquí, pero no hay forma de que esté haciendo esto por la bondad de su corazón. Invierno advertido. Shirou asintió. Entiendo. Winter sonrió levemente, se había encariñado con su compañero adolescente en el poco tiempo que se conocían. Bien, ahora terminemos con esto. Ella dijo con un guiño. Shirou sintió que sus labios se torcieron en una sonrisa por un segundo. Winter levantó un puño y llamó a la puerta. Ingresar. Una voz masculina llamó desde detrás de la puerta. Winter abrió la puerta mientras decía. Perdón por la intrusión, General Ironwood. Ah, especialista cadete Schnee. Me alegra ver que usted y su nuevo compañero han llegado a salvo. El hombre alto con uniforme militar blanco los saludó. Sí, tenemos señor. Winter saludó, antes de vacilar mientras procesaba lo que él había dicho. Espera, mi nuevo compañero. Ella vacilante preguntó. Sí, tu nuevo compañero. Ya que vas a estar pendiente de él, también podría acompañarte a tus clases en la academia. Ya he hablado de esto con tu padre. Dijo Ironwood. Tenía la intención de emplearlo como guardaespaldas de Weiss. Pero, desafortunadamente el buen general aquí está, inflexible en inscribir al joven en la academia, algo sobre, potencial sin explotar.
Discutimos, por supuesto, pero no alcanzado, una especie de acuerdo. Jax dijo tímidamente. Hunter no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué pasa con mi pareja actual? Mi equipo. Preguntó el invierno. Hunter, sin intención de ofender, pero tus compañeros de equipo actuales están todos en su último año, solo te colocaron allí temporalmente para que pudieran continuar en sus clases. Te dijeron esto a principios de año. Dijo Ironwood. Hunter miró hacia abajo, honestamente había olvidado ese hecho. Yo, lo entiendo, señor. Finalmente, Shirou, que había estado analizando a los dos hombres en la habitación, habló. Perdóneme, pero creo que se olvidó de pedir mi opinión sobre esto. Shirou interrumpió. Todos parpadearon antes de mirarlo, claramente olvidando que estaba allí. Oh, sí, nuestras disculpas, deberíamos haberte incluido en la conversación. Ahora, como estaba diciendo, tú y la señora Schnee aquí estarán, Ironwood fue nuevamente interrumpido por Shirou. Pareces estar bajo la suposición de que quiero ser un cazador o como sea que lo llames. Shirou dijo estoicamente, los recuerdos de Archer fueron útiles para situaciones como esta. Ironwood retrocedió conmocionado, como si la idea de que alguien no quisiera ser un modelo de humanidad fuera impensable. ¿No quieres ser un cazador? Preguntó Ironwood. Todo eso depende de los deberes de ser uno, aclaró Shirou. Oh, por supuesto. Verás, los cazadores son personas que luchan contra las criaturas de Grimm, son todo lo que se interpone entre la humanidad y la extinción total. Pero eso no es todo lo que hacen. Asumen una variedad de trabajos diferentes, algunos simples y otros. No tanto. A los cazadores se les paga generosamente por los riesgos que toman en sus propias vidas, de nuevo fue interrumpido. Basta de glorificaciones. En esencia, los Huntsman son solo mercenarios. Shirou dijo sarcásticamente. Ironwood sintió que le temblaba el ojo al ser interrumpido por tercera vez. Esencialmente sí, los cazadores son, de hecho, mercenarios, sin embargo, a diferencia de la espada común de alquiler, los cazadores tienen prohibido ponerse del lado de cualquier fuerza militar, si una nación va a la guerra con otra, deben permanecer neutrales, por así decirlo. Acabado en palo fierro. Shirou asimiló todo lo que dijo el hombre y suspiró. Eso es retrasado. Haces supersoldados pero no estás dispuesto a enviarlos a una guerra real. Y pensé que yo era el hipócrita más grande, pero eres otra cosa. Shirou dijo en un tono cínico. Disculpe. Son niños. A los que hemos enseñado y entrenado nosotros mismos, ¿cómo podríamos siquiera considerar hacer tal cosa? Ironwood le gritó a Sword Incarnate. Entonces, ¿por qué ir a la guerra en primer lugar? No pareces tener reparos en que los soldados regulares entreguen sus vidas y mueran por eso. ¿Qué hace que los cazadores sean tan especiales? ¿Qué derecho tienen de sentarse y relájate mientras todos los demás mueren gritando? ¿Qué pasa con los civiles inocentes atrapados en los fuegos cruzados de tus guerras? Si esos cazadores deben permanecer neutrales, eso significa que no pueden entrar al campo de batalla, ni siquiera para salvar a su propia familia de una muerte segura. Shirou espetó al general, quien en realidad dio un paso atrás ante sus palabras. Es tu decisión si ir a la guerra o no. Si no quieres que esos niños mueran en tu guerra, entonces no empieces una. Shirou terminó con una mirada acalorada. A lo largo de su arrebato, Caliburn vibró en su vaina, pero nadie se dio cuenta. Ironwood parecía haberse tragado un limón, mientras reflexionaba sobre las palabras de Shirou. Hunter estaba horrorizado por la audacia que tuvo Shirou de llamar al general de todo el ejército atlesiano, y prácticamente llamarlo estúpido por no usar todo en su arsenal, y tenía sentido. La mentalidad militarista de Ironwood entendió que a Hunter se le debería permitir entrar en un campo de batalla en tiempos de guerra si así lo decidieran. Sin embargo, el general todavía tenía un punto que transmitir. Puede que tengas razón en ese tema, sin embargo, seguramente entiendes el hecho de que eres un humano desconocido mejorado con aura que apareció misteriosamente en el momento adecuado para salvar a la hija de una de las familias más importantes de Remnant. Tal cosa es sospechosa. En sí mismo. No podemos simplemente dejarte vagar por el reino sin supervisión. Madera de hierro prensada. Shirou se mantuvo firme. Eso puede ser cierto. Pero no salvé a esa chica porque sabía quién era.
De hecho, era exactamente lo contrario. Pensé que era otra persona. Shirou respondió. ¿Con quién más podrías haber confundido a mi hija Weiss? El cabello blanco no es exactamente común. Jake preguntó incrédula, olvidando por completo el hecho de que el propio cabello de Shirou era blanco. Mi hermana, que es albina. Lo último que recuerdo antes de despertarme en ese callejón fue a mi hermana haciendo estallar al monstruo que nos habría matado a todos. Por lo que sabía, ella había sobrevivido a la explosión conmigo y estaba siendo arrastrada por quién sabe qué. Shirou gritó con una expresión enfurecida, uno que acobardó a Jake en silencio. Ironwood levantó las manos de manera apaciguadora. Lamento tu pérdida, sin embargo, el punto es que de hecho salvaste a un niño de un grupo de activistas radicales, de una manera bastante espantosa. No podemos simplemente dejarte caminar libre sin supervisión. Por eso te daré a elegir. O te conviertes en el socio de Winter y te conviertes en un cazador. O te encierran en una celda hasta que estemos seguros de que no representas una amenaza. Ironwood le dio a Shirou su ultimátum. Winter giró la cabeza para mirar horrorizado al general. Pero señor. Eso no es ético. Exclamó Invierno. El general la ignoró y le dirigió a Shirou una mirada dura. ¿Qué va a hacer? Únete a nosotros en nuestra lucha contra las criaturas de la oscuridad y evita que lo que le pasó a tu hermana le pase a alguien más. ¿O ser encarcelado? Preguntó por última vez. Shirou entrecerró los ojos, los orbes de color acero tenían cierta ventaja. Por un instante, Ironwood sintió que estaba mirando a algo que no era humano, era más como la sensación que uno tiene cuando una cuchilla está a solo unos centímetros de su ojo, lista para empujar hacia adelante y cortarla. Tan pronto como apareció el sentimiento, desapareció, y Shirou soltó un suspiro de resignación. ¿Quieres un perro de caza? Bien. Seré tu perro de caza. Sin embargo, solo trabajo con Wintero solo. Shirou cedió, pero con algunas condiciones propias. Entiendo, sin embargo, debes saber que Huntsman en el entrenamiento de las cuatro academias trabaja en equipos de cuatro. Por su propia seguridad. Ironwood informó. Shirou entendió completamente. Eso está bien. Pero después de graduarme trabajo con Wintero solo. Preferiría lo último. Lo primero sería mejor en ocasiones. Shirou dijo de manera profesional. Ironwood levantó una ceja con curiosidad. ¿Dices eso como si hubieras hecho algún trabajo de mercenario antes? Preguntó. Los recuerdos de trabajar como mercenario que había heredado de Archer, su futuro yo, vinieron a su mente. ¿Podrías decirlo? Shirou respondió con un asentimiento. Eso es útil entonces. Muy bien, acepto sus términos. Me alegro de tenerlo a bordo, señor, me acabo de dar cuenta de que nunca obtuvimos su nombre. Dijo Ironwood, avergonzado al final. Emilia Shirou. Shir dijo. Mistralian, ¿eh? Bueno, entonces, bienvenido a la Academia Atlas Huntsman. Acabado en palo fierro. Shirou no respondió con nada más que un solo asentimiento. Winter sintió una sensación de alivio, y un poco aturdida de que un chico de su edad, muy guapo, fuera tan inflexible en trabajar solo con ella. Lamentablemente, el momento se arruinó al aclararse la garganta. Odio separarme, sea lo que sea. Pero puedo recordarles que tengo condiciones para permitir que Shirou salga de la custodia de Schnee, en la que lo dejó el hospital, a la custodia de la Academia Atlas y para permitirle quédate con nosotros. Jake dijo en un tono altivo. Oh, por supuesto. Casi lo había olvidado. Ironwood parpadeó antes de comenzar a explicar. La condición era que fueras el guardaespaldas de Weiss en los eventos públicos. Winter parpadeó y se volvió hacia su padre. ¿Eso es todo? Preguntó el invierno. Por supuesto. ¿Crees que permitiría que alguien más sea su guardaespaldas después de que el último grupo fracasó tan espectacularmente? Este chico mostró más habilidad que cualquiera de esas compañías de seguridad dirigidas por civiles. El hecho de que seas su socio es solo una más. Jake resopló. Traducción. Quiere usar a Shirou como un truco publicitario y convertirlo en un héroe en el que confía su hija. Y convertirlo en el chivo expiatorio del colmillo blanco. Winter y Ironwood pensaron al mismo tiempo. Shirou también entendió sus intenciones. Bien, puedo hacer eso. Él aceptó. Jake aplaudió con una risa. ¡Fantástico!
Ahora bien, Clint te mostrará tu habitación. Se ha preparado un par de ropa nueva para ti. Tu ropa vieja y rota también ha sido desechada. Esa extraña bufanda roja debería estar en tu habitación, de acuerdo con los doctores lo estabas agarrando en tu mano por tu vida. Supuse que debía ser un recuerdo o algo importante. Informó Jake. Shiro dejó escapar un suspiro de alivio al conocer la sábana santa de Martín, que había sido un regalo de Rin Tosaka y Kirei Kotomine para evitar que el brazo de Archer invadiera su existencia. No es que realmente funcionara después de que Shiro se lo quitó. Todavía era bueno saber que todavía tenía la última pieza de su mundo natal. Te lo agradezco. Fue un regalo. Shiro mostró una sonrisa sombría, la única que Winter había visto en su rostro. Jake simplemente asintió, complacido con sus propias acciones. Estaba a punto de despedirlos cuando recordó un último detalle. Una última cosa. Al ver que un pergamino no estaba entre tus pertenencias, me tomé la libertad de conseguirte uno nuevo. Informó Jake. Shiro parpadeó ante eso, tuvo la sensación de que el hombre no estaba hablando de pedazos de papel enrollados. ¿Qué es un pergamino? Shiro preguntó confundido. Las palabras de Shiro rápidamente hicieron que todos se congelaran. Todos voltearon a mirarlo. Empezó a verse un poco avergonzado por eso. Jack suspiró, pensando que el niño era un patán sin conocimientos de tecnología. Ironwood pareció darse cuenta de lo mismo y se volvió hacia Winter. Cadete Schnee. Enséñele los conceptos básicos de un pergamino. Luego asígnele material de investigación para tecnología básica. Puede usar el pergamino para eso. Las clases se reanudarán el próximo lunes, tiene 2 días. Ironwood instruyó, revelándole a Shiro que era viernes. Sí, señor. Comenzaremos lo antes posible. Dijo Winter en afirmación. Ironwood asintió. Programaré una cita con el profesor Polendina para conseguirle el equipo adecuado. Tráelo a su laboratorio mañana alrededor del mediodía. Entendido, señor. Respondió el invierno. Bien. Puedes irte ahora, todavía tengo algunos asuntos que discutir con tu padre. Ironwood se volvió hacia Jake, quien asintió. Winter saludó antes de expulsar tanto a ella como a Shiro de la habitación. Una vez que la puerta del estudio estuvo completamente cerrada, se volvió hacia Shiro. Bueno, supongo que debería decir bienvenido a casa, socio, Winter suspiró. Shiro lo confundió con que ella no quería tener una pareja con él. Perdón por las molestias, solo quería que se diera cuenta de que solo trabajaría contigo o estaría solo. Puedo ir completamente solo si lo deseas, Shiro se desvaneció. Invierno negó con la cabeza. No, no es eso. Lo repentino que fue todo. Espero trabajar contigo, Shiro. Dijo Winter con una sonrisa exhausta. Aquí igual. Shir respondió. Está bien, no sé tú, pero yo estoy agotada. Se volvió hacia Klein, que había estado esperando pacientemente. Klein, ¿podrías llevar a Shiro a su habitación? Me voy a la cama. Klein asintió. Por supuesto, señora Schnee. ¿Le gustaría comer antes de acostarse? La cena aún no ha sido preparada, estaba a punto de hacerlo antes de que el maestro Jake me pidiera que los esperara a ambos. Preguntó el mayordomo. Winter lo pensó por un segundo. Cuando parecía que estaba a punto de negarse, intervino Shiro. Ella lo haría. Luego se volvió hacia ella. Irte a la cama con hambre tendrá consecuencias en tu cuerpo. No puedes concentrarte si tienes hambre. No puedes luchar con el estómago vacío. El hambre es el enemigo. Dijo esto con una mirada entrecerrada, como si la desafiara a negarse. Ella cedió ante su mirada con un suspiro. Shiro asintió con una mirada complácida en su rostro, antes de regresar al gratamente sorprendido Butler. Ahora, ¿dónde está tu cocina? Preguntó Shir. Perdón. Preguntó el mayordomo. Puede que no lo parezca, pero sé manejarme en una cocina. Me han dicho que puedo preparar una comida digna de un rey. Shiro afirmó, con una gran cantidad de orgullo en su tono. Pero eres un invitado. No puedo en conciencia permitir que te molestes con tareas como cocinar. Klein trató de influir en él. Oh, no es ningún problema en absoluto. Disfruto cocinar. Lo encuentro terapéutico. Y después de las últimas noches que he tenido, cocinar es justo lo que necesito en este momento.
Shirou dijo antes de tomar al mayordomo que farfullaba y prácticamente arrastró al hombre nervioso en dirección a la cocina. ¿Cómo sabía que estaba en esa dirección? Winter nunca lo sabría. Esa noche, Winter se encontró sentada junto a su hermana, que miraba ansiosamente a su alrededor. Probablemente buscando a Shirou, supuso Winter. Cerca estaba su madre Wiyou, que ya estaba batiendo una botella de vino, para disgusto de Winter. Frente a ella estaba Jaque, que estaba demasiado concentrado en su pergamino para darse cuenta de ninguno de ellos, un vaso de whisky escocés cerca. Whitley estaba a su lado actuando como el hijo perfecto que desesperadamente deseaba ser. Winter puso los ojos en blanco y siguió esperando, no pudo evitar preguntarse qué les había cocinado Shirou en el lapso de un par de horas. De repente sintió que su hermana tiraba de su manga. H.M. Si Weis. ¿Qué es? Sin embargo, Winter tenía la sensación de que lo sabía. ¿Dónde está? Está aquí, ¿verdad? Preguntó Weis. ¿Te refieres a Shirou? Sí, él está aquí. Debería estar aquí pronto. Winter le dijo, justo cuando la puerta del comedor se abría. Hablar del demonio. Shirou y Klein trajeron platos cubiertos de lo que Winter supuso que sería su cena. Winter notó que Klein parecía haber enfrentado una derrota abrumadora. Tenía los hombros caídos y el rostro cabizbajo. Eso hizo que Winter se preocupara un poco y tuviera una curiosidad loca. Sin saberlo, comenzó a desear probar la cocina de Shirou. Jaque levantó la vista y levantó una ceja hacia Shirou cuando él y Klein comenzaron a colocar sus platos, cubiertos frente a todos los presentes, con un lugar vacío cercano que también tenía uno. Ese asiento era para el mismo Shirou. ¿Qué es esto? Jaque preguntó. Shirou solo sonrió antes de levantar la tapa de la comida de Jaque. La comida revelada era un pescado rebozado y frito, con un poco de salsa de cóctel roja que olía dulce a sus narices colectivas, ligeramente untada por encima. Junto a él había un plato de arroz con ragons de cangrejo encima. Algunos cócteles de camarones se extienden en círculo alrededor de un recipiente pequeño con más salsa de cóctel. Sin embargo, no todo se basaba en mariscos. Klein colocó una canasta de pan recién horneado, que había sido precortado y untado con mantequilla y tenía ajo. Winter no podía creer lo que veía, o su nariz. Era una comida tan deliciosa que no pudo evitar la oleada de saliva que se le subió a la boca. Vaya, vaya, Klein, te has superado a ti mismo. Jaque dijo con sorprendente alegría. En realidad, señor, fue Shirou quien cocinó todo esto, yo simplemente, le dije el menú. Klein se hundió en una derrota aún más profunda. Jaque pareció profundamente sorprendido por la idea, junto con todos los demás en la habitación, salvo Winter. Shirou asintió, lo que hizo que Jaque estallara en carcajadas. Bueno, bueno. Parece que acogerte no fue una mala sugerencia después de todo. Bien hecho, Weis. Jaque se rió. Winter suspiró en silencio mientras Weis se pavoneaba ante el elogio. Así fue como Jaque mantuvo sus anzuelos en ella, a pesar de todo lo que había hecho. Cumplidos falsos para hacerla querer más, para mantenerla bajo su control para que no pensara en convertirse en cazadora. Sin embargo, lo que no sabía era que Winter había estado enseñando a Weis en secreto, fortaleciendo su confianza en sí misma a través de la seguridad de su propia fuerza y potencial. Weis ya había expresado su deseo de convertirse en cazadora y salir del control de Jaque hace poco más de un año. Nadie pareció notar su leve irritación, aunque Shirou le lanzó una mirada, mientras desvelaba los platos de todos los demás, excepto de ella, Weis y su madre. Ella respondió con una mirada propia, uno que decía claramente hablaremos de esto más tarde. Shirou captó la señal y asintió casi imperceptiblemente, justo cuando desvelaba su comida. Winter miró la comida de marisco con aprecio, se veía aún mejor de cerca. No ayudaba que le encantaran los mariscos. Un tono silencioso vino de su lado, lo que la llevó a mirar hacia donde estaba sentada Weis, para ver a su hermana pequeña susurrarle algo a Shirou, un ligero sonrojo en sus mejillas. ¡Qué lindo! El primer enamoramiento de su hermana pequeña. Parpadeó, de repente se dio cuenta de que Shirou había cambiado la ropa proporcionada por el hospital a algo más imaginativo. Pantalón negro holgado, con un par de zapatos a juego. Tenía una camisa roja de manga larga con botones que estaba cubierta por un chaleco negro.
El cuello y los dos botones superiores de dicha camisa estaban desabrochados para revelar su clavícula. Tenía que admitirlo, el rojo y el negro eran sus colores, los que él lucía muy bien. El atuendo combinaba muy bien con su piel bronceada y cabello pálido, que todavía estaba en su típico desorden de púas, pero por alguna razón le quedaba más bien que cualquier otro peinado. Aunque se preguntó cómo se vería él con el peinado hacia atrás. Se sacudió de examinar la apariencia de Chirou cuando notó que Chirou le daba a Weiss una sonrisa de satisfacción, uno que hizo que sus mejillas se sonrojaran un poco. Fue aún peor para el pobre Weiss, que se puso de un tono escarlata. Winter reprimió una risita a expensas de su hermana. Mientras tanto, mientras Chirou se había mudado con su madre, que todavía estaba bebiendo su botella de vino. «Señora», Chirou le susurró suavemente a Weiyou, mientras ponía una mano tanto en la parte baja de su espalda como en la botella boca abajo. «¿HN? ¿Qué? ¿Qué tal?» Arrastró las palabras a la mujer, que miró hacia arriba para ver a Chirou sonriéndole amablemente. «Creo que ya han tenido suficiente por ahora. Podría estropear su comida. Y creo que están haciendo que sus hijos se sientan un poco incómodos». Susurró en un tono suave. Increíblemente, Weiyou asintió lentamente, sus ojos azul claro nunca dejaron los de acero de él, como si sintiera un alma gemela en ellos. Chirou confiscó cuidadosamente la botella y la colocó en el carrito que había usado para llevar sus comidas. Winter y Weiss estaban conmocionados por cómo había hecho que su madre dejara de beber. Klein parecía que iba a llorar en cualquier momento. Incluso Whitley parecía feliz con el cambio. Por supuesto, a Hacker realmente no le importaba, había vuelto a concentrarse en su pergamino mientras esperaba que se revelaran el resto de las comidas. Chirou luego levantó la tapa de la comida de Weiyou y rápidamente la colocó en el carrito que Klein luego se llevó. «Espero que todos disfruten», Chirou dijo con una sonrisa. A los ojos de Winter, parecía más relajado, incluso recargado. Hake dejó escapar un gruñido desdeñoso, antes de darle un mordisco al pescado frito y congelarse antes de volverse loco un segundo después. Todos observaron cómo Hake comenzaba a cavar con fervor, su negocio en el pergamino a su lado completamente olvidado. Eso hizo que todos los demás probaran la comida por sí mismos, mientras que el mismo Chirou solo esperaba. Un coro de sonidos brotó de la familia tan pronto como probaron su cocina y Chirou comenzó a agradecer el hecho de haber heredado los recuerdos de Archer de los diversos lugares y platos en los que había estado y aprendido. Sonrió mientras observaba y luego profundizaba en las comidas que preparaba. BBBBZZT. La estática parpadeó sobre su visión, y el comedor blanco fue reemplazado por su hogar en Fuyuki. Rin, Iya, Saber, Sakura y Fujine se sentaron alrededor del kotatsu comiendo y charlando alegremente. Chirou se estremeció al verlo y se mordió el labio. No lo suficientemente fuerte como para sacar sangre, pero lo suficiente como para borrar la memoria de su vista. El mundo volvió al del comedor blanco, con los residentes comiendo de manera similar pero más tranquila que sus seres queridos. Winter pareció notar que aún no había empezado a comer y lo miró. Parecía preocupada por la expresión que él había estado haciendo en ese momento. Él negó con la cabeza y le dedicó una sonrisa. Esto la aplacó por el momento y la hizo volver a su comida. Chirou se sentó, su asiento estaba al otro lado de Winter y comenzó a comer. Los recuerdos de la casa que nunca volverá a ver se repiten en su mente. Después de ayudar a Klein con los platos, Chirou regresó a su nueva habitación para pasar la noche. La habitación en sí era demasiado elegante para el gusto de Chirou. Al menos no era blanco puro. Era más de un color medianoche, con una alfombra de color rojo oscuro, sobre la cual se sentaba una cama tamaño king, completamente diferente a los futones de su tierra natal. Pero a pesar de las preferencias personales de Chirou, estaba agradecido de que lo hubieran dejado quedarse allí. Ciertamente no tenían que hacerlo. Sus ojos escanearon su nueva habitación, antes de finalmente detenerse en algo que no debería estar allí. Caliburn. Ya debería haberse dispersado. Un objeto proyectado no podía mantener su forma durante tanto tiempo, especialmente sin Chirou cerca durante largos periodos de tiempo. Habían pasado casi 5 horas desde que Chirou había rastreado la espada dorada del victorioso, 4 de las cuales había estado lejos de la espada.
Esta fue la señal más grande de Chiro de que algo era diferente con su Magecraft, y necesitaría estudiar sus proyecciones para obtener más información sobre los fenómenos que ocurren. Ahora bien, pongámonos a trabajar. Dijo mientras se sentaba con las piernas cruzadas, su espalda descansaba contra el marco de la cama. Rastrear. Chiro murmuró, la imagen de un arma cargando una ronda le vino a la mente. Su prana fluyó a través de sus circuitos, mientras buscaba en su arsenal interno varias armas. Al finalizar su selección, les dio vida en un destello de energía de acero, otra cosa que notó sobre su Magecraft. Su prana había ganado un color. Observó cómo el prana de color acero tomaba la forma general de cierto par de hojas, antes de que el color se volviera negro y blanco amarillento y se solidificara en las hojas casadas Kanso y Bakuya, las hojas favoritas de Archer. Los originales nunca tuvieron un portador propio, técnicamente. Había un asesino sin nombre que había sido enviado por el emperador, para quien se forjaron las espadas, para matar al herrero Gangian y su hijo. En verdad, Assassin era Archer, quien para entonces se había convertido en un contraguardián y había sido enviado al pasado para matar al hijo. Así fue como entraron en posesión de Archer. En cierto modo, la existencia conocida como Shiro Benilla fue la única persona que empuñó las espadas casadas, por breve que haya sido. Los ojos de Chiro observaron cada detalle de las hermosas espadas, realmente eran el pico de la artesanía humana, tenían un nivel divino en calidad. Normalmente, solo serían un fantasma noble de rango D debido a las degradaciones de clase de su copia que los convierte en rango D, pero las espadas que sostenía no tenían tales restricciones, al igual que con Caliburn. Para todos los efectos, la hoja en su mano era de tan alta calidad y rango como los originales, al menos una C alta a una B baja en rango. Y el costo de prana fue el mismo. Esto sería una bendición increíble para Shiro. Dejó las espadas blancas y negras a un lado, las dejaría reposar durante la noche para ver cuánto duraban. A continuación, decidió rastrear algo que no era un arma, sino la armadura negra de Archer. Shiro no podía creer lo fácil que era. Normalmente, las cosas que están más alejadas del concepto de Sword serían mucho más difíciles de recrear con éxito, pero lo hizo casi tan fácil como crear a Kanso y Bakuya. Esta era otra señal de que algo había cambiado en su hechicería. Necesitaba hacer algo drástico ahora. Con suerte, no le explotaría en la cara. Con los ojos cerrados, inhaló y soltó, una imagen vino a su mente. La imagen era algo familiar para él, la había desarmado y vuelto a armar muchas veces en su tiempo libre mientras crecía. Una llamada VMAX. Una vez había pertenecido a su padre, aunque ahora que podía ver su historia completa, vio que en realidad era la motocicleta de saber de la guerra del cuarto grial. Otro recuerdo de ella, supuso. Rápidamente descartó la motocicleta antes de que cobrara vida por completo, después de todo, no sería bueno tener huellas de llantas en la alfombra. Shiro suspiró mientras se recostaba contra el marco de la cama. El hecho de que la posibilidad de que él rastreara una motocicleta de tamaño completo existente solo podría significar una cosa. Negación de la nada, murmuró, recordando cuando Rin le había explicado la magia verdadera. Había llegado a la raíz, y de alguna manera sobrevivió. Debe haber sido cuando Iya usó los artefactos del tacto del cielo y la magia del caleidoscopio para hacer estallar el grial, especuló Chiro. Entonces, ¿cómo llegué aquí? Él se preguntó. Toc toc toc. Shiro se puso de pie ante el sonido de los golpes, luego escondió a Kanso y Bakuya debajo de la cama y descartó la armadura. Adelante. Shiro llamó. La puerta se abrió y Winter entró, vestía un camisón blanco, lo que dejaba poco a la imaginación, y su cabello blanco, que normalmente estaba recogido en un moño, estaba suelto, mostrando lo largo que realmente era. Shiro luchó por ignorar su apariencia. Invierno. ¿Qué pasa? Preguntó, mientras se ponía de pie. No pasa nada. Solo vine a ver cómo estabas, y tal vez para que te fijes en el uso de tu pergamino. Winter hizo un gesto hacia el dispositivo blanco en la mesita de noche, que sujetaba la tela roja de la sábana santa de Martín. Oh. Sí, claro, podemos hacer eso, pero aún, se desvaneció mientras trataba de mirar a cualquier lado menos a ella. Sí, ¿qué es eso? Winter preguntó preocupada. ¿Debería subir la calefacción? Shiro preguntó evitando el contacto visual, mientras la señalaba.
Parpadeó, miró hacia abajo e inmediatamente vio lo que él estaba señalando. Su rostro se puso inmensamente rojo mientras cubría su pecho con sus brazos. Luego procedió a lanzarle una mirada feroz que lo desafió a mirar, sin embargo, la mirada fue arruinada por sus mejillas rojas. Shiro obviamente no lo hizo. Lo sabía mejor después de vivir con Rin durante varias semanas. En su lugar, quitó la más fina de las muchas mantas de su nueva cama y se la entregó. Lo envolvió alrededor de su cuerpo para cubrirse. Gracias, dijo, sus manos sostenían la manta cerrada. Ningún problema. Shirou respondió, una mano rascó la parte posterior de su cabeza, avergonzado. Después de eso, reinó un silencio incómodo durante unos minutos antes de que Winter lo rompiera rápidamente. Entonces, deberíamos comenzar a enseñarte sobre tu pergamino. Dijo, recogiendo el dispositivo de la mesita de noche. Sí, respondió Shirou, todavía sintiéndose incómodo por lo que había sucedido. Ella también asintió y caminó hacia la cama, donde se sentó y palmeó el colchón a su lado. Shiro hizo lo que se le dijo y se sentó en el colchón, lo suficientemente lejos como para darles algo de espacio a ambos. Está bien, lo primero es lo primero, empecemos por encenderlo y luego sincronizarlo con tu aura. Comenzó, antes de señalar un botón amarillo en la parte inferior del dispositivo. Este es el botón de encendido, también actúa como un escáner de pulgar. El scroll se sincroniza con la persona que lo activa, así que adelante, presione y mantenga presionado el botón. Explicó mientras le pasaba el pergamino. Lo tomó y lo sostuvo en su mano por un momento, examinando el objeto, antes de hacer lo que se le indicó y mantener presionado el botón. El objeto cobró vida al dividirse por la mitad. La mitad que salió de la mitad del botón flotó alrededor de Shiro y lo escaneó con una luz azul. Una vez que terminó de escanearlo, volvió a una sola pieza, antes de dividirse nuevamente, pero esta vez formó una pantalla holográfica azul. La pantalla tenía la figura azul oscuro de su forma general, pero había un orbe de color acero en el medio de su ser, y lo que parecía un sistema nervioso del mismo color acero, ramificado a lo largo de la figura. En la esquina superior se lee una serie de estados. Aura. 98%. Calor. 96.3. Cont. Normal. Con. Expresó un poco de confusión sobre ese último estado. Condición. Es básicamente la forma en que se encuentra tu cuerpo. Como, si tienes huesos rotos o hemorragia interna. De esa manera, si vuelves al hospital, pueden decir de inmediato qué te pasa. Invierno explica. Oh, eso es realmente inteligente. De esa manera, los médicos no tienen que perder el tiempo en averiguar qué le pasa al paciente. Shirou murmuró a nadie en particular. Invierno asintió. Está bien, ¿qué sigue? Preguntó Shir. ¿Ves la pequeña X en la esquina superior derecha de la pantalla? Junto a la flecha que apunta hacia abajo. Le preguntó Inter. Miró hacia donde ella le dijo que lo hiciera y vio de lo que estaba hablando. ¿Sí? Preguntó. Empújalo con el dedo. Ella le dijo. Lo hizo y la imagen azul de sí mismo desapareció y fue llevado a lo que le recordaba la vieja computadora de su padre, la pantalla de inicio. ¿Próximo? Preguntó Shir. Ella le sonrió y comenzó a explicarle todo lo que quedaba por saber sobre el pergamino. Esto duró hasta bien entrada la noche y finalmente Winter terminó durmiendo en su cama. Shirou miró su figura dormida, se había derrumbado hacia un lado todavía envolviéndose en la manta. Decidió que era mejor dormir en el suelo por el momento y la arropó con sus sábanas, asegurándose de agarrar una para él, junto con una almohada. Después de elegir un lugar en la alfombra para dormir, Shirou se cambió en silencio la ropa que le habían dado por los pantalones de chándal del hospital. Decidió no ponerse la camiseta, después de todo no era lo mejor para dormir. Tan pronto como terminó de cambiarse, agarró a Caliburn de donde estaba, junto a Winter en la cama, y lo llevó a donde dormiría por la noche. Se sentó y simplemente sostuvo la hermosa espada por lo que parecieron horas, pero solo fueron meros momentos. Los recuerdos de su batalla con Rider contra Saber resonaron en su mente, cómo la había matado con la daga azot que Rin le había dado, cómo ella lo llamó por su nombre justo antes de que él clavara la daga en su pecho.
saber, yo, lo siento, murmuró mientras apretaba la espada contra su pecho, algunas lágrimas escaparon de sus ojos cerrados. Los abrió cuando sintió el pulso de la hoja por un momento, pero no vio nada fuera de lo común con el arma. Con un movimiento de cabeza, apoyó a Caliburn contra el pie del marco de la cama, donde se sentó en el suelo. Se acostó en la manta y trató de dormir. Sería una noche irregular para Shirou. A/N. Está bien, espera. Antes de que todos se vuelvan locos por todo el asunto del verdadero tipo mago/Sword Shirou que tengo. Permíteme explicarte cómo funciona llegar a la raíz y por qué Shirou se convirtió en un tipo. Entonces, básicamente, llegar a la raíz siempre será un accidente. La tradición de Type/Mon también establece que cualquier entrada a la raíz nunca se puede volver a usar, nunca. Selretch es técnicamente la única excepción a esta regla debido a que el caleidoscopio se trata de la operación de mundos paralelos. Esas entradas a la raíz siempre fueron accidentales porque nunca fueron intencionadas, llegar a la raíz fue un subproducto de otra acción, un efecto secundario básicamente. Ya usando las fuerzas combinadas de Avensfell y Kaleidoscope tenía la intención de matar a Angra Mainyu no solo en este mundo, sino también en todos los demás, pero solo en el momento exacto en que Ya usó el ataque. Lo que significa que esto fue parte de cómo murió Angra Mainyu en la ruta oficial de Avensfell, no realmente, pero por el bien de la historia y los contextos, lo será. Shirou llegó a la raíz como resultado del uso de las dos magias verdaderas, una de las cuales es prácticamente una línea directa a la raíz. La explosión resultante lo arrancó de la realidad misma, al generar suficiente energía bruta para provocar un colapso en el tejido del espacio-tiempo. Esencialmente, ella creó un agujero negro literal, que como dije al principio, la raíz es un agujero negro. O más bien es el interior del agujero negro. El mundo conocido como Tierra/Gaia/el universo es el espacio fuera de ese vacío conocido como la raíz, mientras que el interior del vacío se conoce como el exterior del mundo, también conocido como la raíz. El reverso también es donde residen la mayoría de los dioses, diosas y bestias fantasmales, monstruos de la mitología, después de que Gaia/el mundo/Alaya rechazara la existencia de dioses y diosas en la Tierra. Esta también es parte de la razón por la cual las deidades deben poseer un anfitrión humano para ser convocadas durante la Gran Orden, porque Gaia aún las rechaza. El agujero negro creado por Ilya, junto con Archer Sarn, un contraguardián al servicio de Alaya y los seres responsables de evitar que se acceda a la raíz, hizo que Shirou fuera absorbido por el lado inverso y, como resultado, sobrevivió siendo absorbido por el agujero negro. Obtuvo la verdadera magia negación de la nada, que es la magia más cercana a su propia magia de trazado. El brazo de Archer actuó como un pase de acceso para la raíz, porque su existencia como Shirou en Ilya con Archer Sarn hizo que la raíz pensara que Shirou era Archer. Por eso tuvo tiempo de obtener la magia verdadera antes de que la raíz se diera cuenta de lo que había sucedido. Ahora que la forma en que Shirou obtuvo True Magic que está fuera del camino, permítanme explicar cómo Shirou se convirtió en Type/Sword. Para hacer eso, tengo que explicar que es esencialmente un tipo, básicamente, un tipo es el más fuerte que está en barra sobre su propio mundo. Es esencialmente una existencia extraterrestre que ha superado a todos los demás seres en su mundo natal. Para explicar cómo Shirou se convirtió en un tipo, tendrías que poner la misma lógica que hace que un tipo sea un tipo. Shirou ganando de Nial of Nothingness no es un concepto nuevo, he leído más de unos pocos, pero ninguno de esos Shirou ha usado de Nial of Nothingness y un Limited Blade Works dentro de Root. Lo que hizo mi Shirou fue esencialmente negar el vacío, desde dentro del mismo vacío. ¿Te recuerda algo? El Big Bang, por ejemplo. Así es. Shirou usó True Magic y su canica de realidad para convertir esencialmente su mundo interior en un universo propio, mientras Uvo estuvo activo. Y como el que creó ese universo, él era la persona viva más fuerte, lo que convirtió a Shirou en el tipo de un mundo de espadas. Pero no se preocupe, el estado de tipo de Shirou solo se aplica cuando un Limited Blade Works está activado, así que eso es todo. También la espada que Shirou creó para cortar el espacio a Remnant, la espada de la negación.
Eso esencialmente aplica el concepto de agujero blanco, que es exactamente lo opuesto a un agujero negro. En términos sencillos, un agujero negro absorbe materia y energía, mientras que un agujero blanco elimina materia y energía. Las teorías dicen que los dos están conectados de alguna manera, actuando como un túnel o una puerta a una parte distante del universo o incluso a realidades distantes. Shirou básicamente creó un Witeole que lo envió a Remnant. Pero antes de que se envanezcan por eso, permítanme decir, no se puede tener un agujero blanco sin un agujero negro. Por lo tanto, Shirou no puede volver a hacer esa espada sin que él vuelva a estar dentro de un agujero negro. Y debido a que un agujero blanco solo movió cosas fuera del agujero negro, no puede simplemente crear otro agujero blanco y entrar en él y terminar de nuevo en la raíz. No es así como funcionaría, es un viaje de ida, así que sí, él está en Remnant, permanentemente.